Ya estamos saliendo y bueno, la propuesta es conocer un poco Huerta Grande por los lugares que los turistas no se animan a ir solos. Entonces meternos, recorrer las sierras, conocer miradores, poder observar un poquito el paisaje serrano. Bueno, lo estábamos hablando fuera de cámara recién con vos, es descubrir algunos lugares, algunos que se han recuperado incluso como propuesta turística aquí en la localidad, ¿no? Sí, a partir del 2020, después del tema de la pandemia, se empezó con esta opción de hacer caminatas. Y bueno, se han hecho un par de senderos, se recuperó el tema de la cascada de Olmos, se hizo toda una parte nueva para poder acceder a la cascada. Y tenemos dos miradores nuevos que también se ha hecho el recorrido a partir de esa época, ¿no? ¿Cómo está haciendo el grado de dificultad? No, tenemos las, son de media dificultad, la gran mayoría. Hay una sola que es de muy alta dificultad, que es la del Cerro Yapeyú, que son más o menos 2 horas y media, todo en ascenso y que es bastante complicado, sobre todo para el turista que no está acostumbrado a la montaña, ¿no? Y en este caso se alerta, se les avisa con tiempo, ¿no? Sí, nosotros dejamos la recomendación en turismo de comentarle que es una que es muy alta la intensidad para subir y aparte ahora tenemos el agravante que se ha quemado y bueno, ahora es más calor, no hay sombra como había en gran parte antes, así que se complica un poquito más. Bueno, toda una aventura en estos días que está amenazando un poco la lluvia también, bueno, no deja de darle condimento a estas caminatas, ¿no? Sí, es un desafío también. Se los propone a los turistas que si quieren nos acompañan, bueno, con el riesgo del chaparrón, pero bueno, siempre como es un ambiente muy recreativo, todos nos enganchamos y salimos de caminata. Bueno, eso también, ¿no? El clima, el hecho de que por ahí hasta generamos amigos en estos grupos, de hecho vemos vecinos locales que están esperando también para hacer la caminata. Sí, es así, es una propuesta que es para el pueblo y es para la gente que viene, con la particularidad que de que sí, vuelven. Si hicieron una, seguramente ya los tenemos en el recorrido de la semana. Bueno, Cari, recordar días, horarios y qué tipo de caminatas son, ¿cuáles son? Bueno, tenemos el martes y el sábado, que es la caminata a la Cascada de Olmos. Salimos a las 9 de la mañana desde el cementerio de Huerta Grande. Después el día viernes, Cerro Yapeyú, a las 8 de la mañana del cementerio de Huerta Grande. Después el miércoles tenemos caminata nocturna, que es muy bonita porque apreciamos el atardecer desde el mirador. Esa es a las 8 desde la terminal de Huerta Grande y los días jueves, el mirador de los Molles. Bueno, como vos decías, cualquier información, duda, si hay amenaza del clima o algo, que pasen por la Secretaría de Turismo. Sí, pasen por la Secretaría de Turismo. Normalmente nosotros venimos y estamos siempre dispuestos para la caminata, excepto que llueva, ¿no? Justo en el momento, así que, pero la mayoría de las caminatas se realizan, así que Hoy estamos en la terminal de ómnibus, pero no todas salen de acá. Dos días salen de la terminal, el miércoles la nocturna y esta de hoy, de jueves. Después las otras tres salen desde el cementerio. Preparadísima. Y bueno, ya han hecho alguna ustedes, ¿no? Sí, hicimos. Bueno, ¿cómo les fue? Muy bien, la verdad que es una linda experiencia, ¿no? Sí, precioso, sí, bueno, muy bonito. Sin mucha dificultad. Más huerta. Sí, no tiene mucha dificultad. O sea que es también ideal para la familia, sí. Digamos. Sí. Aparte te especifican, claro, si son más fuertes o no, y entonces bien. Bueno, hoy viene un poco más tranqui, digamos. Sí, hoy más tranquilito. Gracias. Chicas, bueno, ¿listas también ustedes? Justo estaba contando que hoy empiezo, voy a hacer la primera caminata. Bien, bueno, ¿y la expectativa? Y conocer un poco Huerta, porque nos acabamos de mudar, venimos de Buenos Aires. O sea, sos flamante vecina, vos, digamos, de la localidad. Exacto. Claro. Así que bueno, para conocer un poco y para también integrarme socialmente. Bueno, ¿y vas a hacer las otras también? Me animé a esta que dice dificultad media. Es la prueba. Vamos avanzando, prueba. Vamos a ver. Gracias, cómo va. Sí. No, vos. Chicos, ¿ustedes cómo les va? Buen día, ¿ya todo listo? Mira, vos, típico caminante, acá la botellita de agua, gorrita, corresponde cumplir con todo, ¿no? Sí, la verdad que esto es algo muy bonito, las caminatas, la gente, los lugares son muy bonitos, y bueno, estamos del 2020 acá, antes éramos de la zona sur, ahora tenemos la suerte de estar viviendo en La Falda. ¿Ya te quedaste del todo? Sí, es un paraíso esto. Señora, ¿y con ganas de disfrutar? ¿Es la primera que hacen en Huerta? No, ya fuimos hasta la cascada y sí, la verdad que estamos conociendo lugares nuevos porque nosotros ya somos de La Falda y ya hicimos varias caminatas en La Falda. Entonces, está bueno esto de ir guiados, ¿no? Claro, porque ellos la verdad que nos guían los caminos, donde se puede pasar, donde no se puede pasar, y la verdad que hay unos caminos hermosos, unos senderos divinos para recorrerlo, aparte tiene una belleza única, pasás por varios lugares, por estancia a la verdad.
Taberna. La verdad que anoche hicimos la de las estrellas, que fue divino. La verdad que de noche es hermoso, aparte la vista divina. Y bueno, nos acompaña acá el tiempo, vamos a ver, nos está ayudando. Igual acá llueve, para, y al rato sale el sol de vuelta, así que la gente va a disfrutar igual.